Sobre los campos de maíz de Iowa, el vuelo 232 de United Airlines tenía graves problemas. ¡Lo tengo! ¿Qué ha sido eso? Uno de los tres motores del DC-10 había explotado. El avión había perdido el control. ¡Desacelera! Quien mejor podía aterrizar el avión no se encontraba entre la tripulación, sino entre los pasajeros. Denny Fitch sabía más que nadie en el mundo sobre el pilotaje de los DC-10. Y pasé de ser un pasajero a ser un tripulante. Tienes que ir hacia adelante, Al. Voy a volver y a alejarlo. Pero su enorme experiencia no le había preparado para lo que se encontró. Hemos perdido los tres sistemas hidráulicos. Evalué la situación y mi conclusión inmediata fue: Denny, hoy es el día en que vas a morir. Mayday, catástrofes aéreas. Esto es una historia real, se basa en informes oficiales y testimonios de testigos oculares. Aterrizaje de emergencia en Iowa. El vuelo 232 de United Airlines estaba a mitad de camino de su viaje desde Denver, Colorado, hacia Chicago. El DC-10 volaba a 11.500 metros. Gracias al tiempo despejado, era un vuelo relativamente fácil para el capitán y su primer oficial, ambos antiguos pilotos de cazas. Parece que llegaremos puntuales a Chicago. El avión iba de maravilla. Acabábamos de tomar una taza de café. Y hacía buen tiempo. Nada hacía presagiar que no fuéramos a tener un vuelo normal. Aquel día era el día de los niños en United Airlines. Un billete infantil solo costaba un centavo. De los 285 pasajeros del vuelo, 52 eran niños. Gracias por las galletas, Jan. ¿Me pones un poco más de café? Denny Fitch era piloto de United Airlines e instructor de vuelo de aviones DC-10. Era un vuelo normal en todos los aspectos. Habíamos ascendido a la altitud normal, se había servido el almuerzo. Habían retirado las bandejas y le había pedido a la azafata si podía servirme más café. ¿Vuelves a casa unos días? Sí, me vendrá bien. Perdón, ¿puedes servirme más cuando pueda? Gracias. Jerry Schmell era un ejecutivo de baloncesto que iba camino de Chicago para fichar jugadores universitarios. Era un vuelo muy tranquilo. Cuando subimos al avión nos dijeron que no se esperaba ninguna turbulencia. Iba a ser un viaje de 2 horas muy tranquilo hasta Chicago. De repente se oyó un estruendo y fue como si nos hubiéramos metido en un gran tornado de actividad. El primer oficial Bill Records desactiva el piloto automático de inmediato y toma el control. ¡Lo tengo! ¿Qué ha sido eso? No se produjo ninguna alarma, no sonaron timbres ni pitidos, ni se encendieron luces intermitentes, solo hubo una gran explosión. Eso fue todo. Lo primero que pensé cuando lo oí y noté cómo recorría la cabina fue que había explotado una bomba. Pensé que era el final para todos. Tuve el pensamiento consciente de que nadie sobrevive a la explosión de una bomba en un avión. Denny Fitch prestó mucha atención a cada movimiento del avión. La taza de café ya no tenía café, se había derramado por todo el mantel de la mesita. Mi neceser ya no estaba en medio del asiento, estaba contra el reposabrazos izquierdo. A continuación, la estructura del avión sufrió violentas sacudidas durante 10 segundos. He recuperado el control, comprobad los indicadores. Los pilotos apenas podían controlar el avión. El capitán Al Haynes intentó averiguar por qué. El avión se movía tanto que no se podían leer los indicadores. Te tenías que acercar mucho al panel para poder leerlos. Hemos perdido el motor número 2. El DC-10 tiene 3 motores. El motor número 2 va montado en la cola. Era el que había sufrido un fallo catastrófico. La gente de mi zona estaba tranquila, pero se notaba que estaba muy nerviosa. Se imaginaba lo que podía pasar. Y lo que podía pasar no era muy positivo. Records no era capaz de nivelar el avión. Estamos perdiendo el sistema hidráulico. Vamos a apagar el número 2.
La razón por la que se apaga un motor cuando falla es que no se sabe qué daños tiene y si sigue girando, puede destrozarse. Muy bien, ya está. Pero Danny Fitch sospechaba que había que preocuparse de otra cosa además de la pérdida del avión. Miraba por la ventana en busca de pistas, y una de las primeras cosas que me parecieron anormales fue que el ala derecha del avión estaba escorando. No tenía sentido. El motor número 2 no podía provocar ese comportamiento del ala. Es decir, no tenía nada que ver con lo que pasaba. Bill dijo, Al, no puedo controlar el avión. Al, no puedo controlar el avión. Y captó toda mi atención. Así que intenté averiguar lo que pasaba con los mandos de vuelo. El motor dañado ya estaba apagado. Pero el avión no respondía a los mandos del primer oficial. Se escoraba cada vez más a la derecha. Es una sensación perturbadora tirar de los mandos al máximo en una dirección y luego en el otro sentido hasta el fondo y ver que el avión va en la dirección opuesta. Lo tengo, Bill. Si los pilotos no encontraban la forma de nivelar el avión, pronto se daría la vuelta. Podía girar el timón a la izquierda todo lo posible y donde mi regazo me lo permitía. Algo imposible de hacer durante el vuelo. Así que había un fallo muy grave. El avión estaba empezando a ponerse boca abajo y teníamos que impedirlo. Esto no funciona. Era imposible dirigir el avión. Era una situación muy grave que no se podía explicar por la pérdida de un motor. Dudley, comprueba los indicadores. ¿Qué pasa? No queda fluido hidráulico. Todos los marcadores están a cero. ¿Los tres? Es imposible. Un complejo sistema hidráulico transmite las órdenes de la columna de mando del piloto a las superficies de mando del avión como los timones de profundidad, el timón y los alerones. Sin fluido en el sistema es imposible mover esos mandos de vuelo. El sistema hidráulico es el sistema sanguíneo del avión. Es el músculo que mueve los mandos del vuelo, que saca y mete el tren de aterrizaje, que mueve los flaps. Muchas de las cosas que se mueven en un avión lo hacen hidráulicamente. Su sistema hidráulico carece por completo de control. Se puede arrancar la palanca de mando y tirarla por la ventana. Aunque las palancas de mando no tenían efecto sobre el movimiento del avión, ambos pilotos las usaron instintivamente como si en efecto lo tuvieran. Es como conducir un coche. Aunque patine por el hielo, nadie suelta el volante, aunque el volante no funcione. Aquí pasaba lo mismo. Agarrábamos los mandos, esperando que quedase un poco de fluido hidráulico en alguna parte. ¿Qué dice el libro? El DC-10 tiene tres sistemas hidráulicos separados. Si uno falla, los otros dos sirven de repuesto. Pero en este caso ninguno de los tres tenía fluido. No hay nada previsto para algo parecido. Había una posibilidad entre mil millones de que ocurriese algo así. No te entrenan para ello, no se puede hacer un simulacro. No te entrenan porque técnicamente es imposible que pase. La carencia de sistemas hidráulicos significaba que no había mandos de vuelo. El avión podía precipitarse contra el suelo en cualquier momento. Vamos a usar los motores. Sí, ¿por qué no? Improvisamos sobre la marcha. Todos sabíamos que era algo para lo que no existía un procedimiento fijado, así que nos aferramos a lo que sí funcionaba. Los motores derecho e izquierdo aún funcionaban y los pilotos decidieron aprovecharlos. Voy a corregir un 10% el número 1. Tú corrige un 10% el número 3. Despacio. Ajustando la potencia de los dos motores restantes, a lo mejor podían nivelar el avión y lograr que volase enderezado. Con mucha calma. Los motores iban a velocidad de crucero y el mínimo error de cálculo podría ser catastrófico. El avión comienza a nivelarse. Vale. Ya está. El improvisado método de control pareció funcionar. Pero sin sistemas hidráulicos, la tripulación y los pasajeros todavía corrían grave peligro. ¿A cuánto estamos de O'Hare? A unos 640 kilómetros. Era posible llegar a Chicago con dos motores, pero sin mandos de vuelo, los pilotos no tenían ni idea de si podrían aterrizar. ¿Y cómo vamos a aterrizar?
ninguna de las piezas que servían para maniobrar el avión se podían mover. Ningún piloto había aterrizado a salvo un DC-10 sin sistemas hidráulicos. 296 personas morirían en breve a menos que los pilotos encontrasen la forma de lograrlo. El morro está bajando. ¿Qué está pasando aquí? El vuelo 232 de United Airlines había empezado a precipitarse hacia el suelo. Normalmente, al tirar hacia atrás de la palanca de mando, se levantarían los timones de profundidad y se elevaría el morro del avión. No tenemos timones de profundidad. Pero sin sistemas hidráulicos no se puede controlar. Normalmente tiras hacia atrás, aumentas la potencia y elevas el morro, pero no teníamos mandos. Bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Lo único que funcionaba en el avión eran los dos motores delanteros. Vamos a probar con el 10%. Mira los indicadores. Con calma. Incrementando la potencia del avión, los pilotos esperaban generar suficiente impulso bajo las alas para levantar el morro. Era lo que había que hacer porque la potencia impulsa el avión hacia arriba, y eso era lo que nos faltaba. La maniobra funcionó. El avión dejó de caer en picado. Vale. Ya está. Tranquilo. Tranquilo. Solo hemos caído 300 metros. Pues tenemos que aterrizar ya. Averigua dónde estamos y vamos al aeropuerto más cercano. Desde que falló el motor, el avión se había estado escorando a la derecha. El vuelo 232 no podía llegar a Chicago sin mandos de vuelo. Los pilotos tenían que encontrar un lugar seguro donde aterrizar lo antes posible. Vuelo 232 de United, esto es una emergencia. Solicitamos instrucciones para aterrizar en el aeropuerto más cercano. ¿Qué está pasando aquí? Hemos perdido los sistemas hidráulicos, tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia. United 232, os dirigís hacia Sioux City, ¿queréis aterrizar allí? Aterrizaremos en Sioux City. Afirmativo. Empieza a preparar a los pasajeros. Bien, estamos subiendo. El avión comenzó a ascender repentinamente. Al hacerlo, la velocidad del aire descendió. Las alas comenzaron a perder empuje hacia arriba. Si el descenso continuaba, el avión se calaría y se caería desde el cielo. ¿Qué demonios está pasando? Vigila el lado derecho. Muy bien. Para bajar el morro, el capitán Haynes tenía que reducir la potencia del motor mientras intentaba mantener el avión nivelado. Muy bien. Ya está. Noté que el avión empezaba a caer y pensé, ¿qué demonios está pasando con este avión? Estamos volviendo a caer. Corrígelo un poco. Con cuidado. Despacio. Bien. 275. Dios. El avión descendió otros 500 metros. ¿A cuánto estamos de Sioux City? A unos 90 kilómetros. En 30 minutos el avión chocará contra el suelo. Jan, no te preocupes. El avión puede volar bien con dos motores. Cuando le dije eso, me dijo, no, Denny, acabo de volver de la cabina y los dos pilotos están intentando pilotar el avión. El capitán me ha dicho que hemos perdido todos los sistemas hidráulicos. Bingo. Bingo. Eso significa que no había tren de aterrizaje, ni slats, ni flaps, no había mandos de vuelo. Vale, pues dile al capitán que lleváis a un instructor de DC-10 aquí detrás. Si puedo hacer cualquier cosa para ayudar, lo haré. United 232, tenemos entendido que ha solicitado un aterrizaje de emergencia. Afirmativo, hemos perdido los sistemas hidráulicos. Solicitamos direcciones para el aeropuerto.
United 232, contacto por radar. Gire a la izquierda en dirección a 225. Creo que no deberíamos intentar girar a la derecha. Yo no me arriesgaría. Estoy de acuerdo. Dirigirse hacia Sioux City implicaba girar a la izquierda, pero por algún motivo el avión dañado solo podía girar a la derecha. Obligarlo a girar a la izquierda podría resultar catastrófico. Estamos girando a la derecha y creo que es la única dirección en que podemos ir. La torre nos dio una dirección en la que volar e intentamos seguirla, pero nos estábamos desviando hacia la derecha y no podíamos girar a la izquierda aunque manipulásemos las palancas. Si intentásemos girar a la izquierda, haríamos un giro de 360 grados. United 232, recibido. Gire a la derecha en dirección 255. Los pilotos tenían que ejecutar un giro preciso a la derecha sin usar los alerones. Alternaron cuidadosamente la potencia de ambos motores para girar el avión dañado. Cuando empezaron a girar, el morro volvió a hundirse de repente. Intentábamos mantener el avión nivelado y enderezado, pero como el avión quería girar a la derecha, había veces en que girábamos el avión a la derecha y el morro bajaba. La tendencia era darse la vuelta y teníamos que evitarlo. Lograron completar el giro, pero habían caído 300 metros y Sioux City aún estaba a 64 kilómetros. Creo que no vamos a llegar al aeropuerto. Hay un instructor de DC-10 a bordo. Se ofrece para ayudar. Tener un instructor de DC-10 a bordo fue un alivio, porque nos podría aportar datos que desconocíamos. Nos podría ayudar. Se ofreció voluntario y le recibimos encantados. Vale, dile que venga. ¿Puede acompañarme? Y así fue como pasé de ser un pasajero a ser un tripulante. Recuerdo que tenían tensos los tendones de los antebrazos y tenían los nudillos blancos. Ambos estaban agarrando las palancas de mando, sus palancas respectivas, intentando pilotar el avión juntos. Y eso es una anomalía, porque bastan los dedos de una sola mano para pilotar un avión. Así son los aviones normalmente, pero claramente ese no era normal. Tienes que ir hacia adelante, Al. Voy a volver y a alejarlo. Hemos perdido los tres sistemas hidráulicos. Evalué la situación y la conclusión inmediata fue: Denny, hoy es el día en que vas a morir. Dígame lo que quiere hacer y le ayudaré. Ocúpese de los aceleradores. Se colocó entre Bill y yo. Así podía ocuparse de la alternancia de la potencia mejor que nosotros. Muy bien. Tire hacia atrás, hacia atrás. Hacia abajo. Fitch tenía que ajustar los aceleradores para impedir que el avión ascendiera. Enseguida me empecé a dar cuenta del comportamiento del avión. No, todavía no. Espere a que el avión se nivele. Las azafatas se prepararon discretamente para un aterrizaje de emergencia. Esto no tiene buena pinta. Observaba muy cerca a las azafatas, como casi todo el mundo, para hacerme una idea de lo que estaba pasando, de lo que podían saber, de lo que podrían sentir. Se pasaron varios minutos despejando la cabina. Denny Fitch no quitaba la vista de las palancas de mando para averiguar lo que los pilotos querían que hiciera. ¿Lo de la derecha es Sioux City?
Sí, esa es. Por fin tenían su destino a la vista. Normalmente los pilotos reducen la velocidad al acercarse al aeropuerto, pero como no tenían mandos de vuelo, no podían hacerlo. Al haber perdido los sistemas hidráulicos, no podían configurar las alas para un aterrizaje normal. Tenían que mantener una velocidad mucho mayor para conservar el empuje hacia arriba. No teníamos forma de controlar la velocidad. Nuestra mayor preocupación era lo rápido que íbamos y cómo íbamos a pararnos. Y no podíamos hacer nada al respecto. Si lograban alinearse con la pista, llegarían a una velocidad muy alta y no se podía saber lo que el impacto causaría al avión. Era una gran preocupación lo que pasaría al tocar tierra, porque no podíamos elevar el morro en posición de aterrizaje. Y no paraba de preguntarme lo que pasaría cuando tocásemos el suelo, si es que llegábamos a la pista. Un poco más a la derecha. Fitch continuó manteniendo el avión nivelado y en su rumbo, alternando la potencia entre ambos motores. Empecé a compenetrarme intuitivamente con el avión. Nos fundimos en un solo ser, por así decirlo. Percibía que el avión me enviaba señales y presentía que iba a hacer algo antes de que lo hiciese. Soy Al Haynes. Hola, Al. Tenny Fitch. Yo soy Bill Records. Nos tomaremos una cerveza cuando haya acabado todo. No bebo, pero seguro que tomaré una. Nos enfrentábamos a la muerte, todos nosotros y los pasajeros. El vuelo 232 de United estaba a menos de 10 minutos de un aterrizaje casi imposible. Se esperaba que no sobreviviese nadie. Los servicios de emergencia se prepararon para lo peor. Cuando los pilotos se acercaron al aeropuerto, el capitán Hayes decidió que era el momento de contar a los pasajeros a qué se enfrentaban. Señoras y señores, les habla el capitán Al Haynes. Como ya sabrán, estamos teniendo dificultades con el avión. Estamos intentando aterrizar de emergencia en Sioux City. Aterrizaremos allí dentro de unos 8 minutos. Tenemos el mayor control posible del avión. Pero tienen que entender que se trata de un aterrizaje de emergencia. Por favor, repasen las normas para casos de emergencia. Va a ser peor que cualquier cosa que hayan vivido antes. Y tienen que estar preparados. Haremos todo lo posible para llevar a todo el mundo a tierra. Pero necesitamos su colaboración. Creo que el capitán Haynes fue lo más sincero posible con nosotros, no nos lo puso de color rosa. Nos informó de que se trataba de una situación muy grave. Yo estaba convencido de que no lo lograríamos, pensé que moriría aquel día. La incertidumbre sobre el resultado era muy grande. Creo que se sabía que el avión iba a sufrir daños muy graves y que había una gran probabilidad de que hubiera heridos o algo peor. Muy bien, vamos a empezar a aterrizar. El vuelo 232 estaba a 3.000 metros del suelo y a menos de 10 minutos del aeropuerto, pero iba demasiado rápido para aterrizar a salvo. En lugar de ir a los 120 o 140 nudos normales, iban a más de 200 nudos. Y así no podían controlar el avión. Eso significaba que iban a llegar con mucha más fuerza. E iban a necesitar una distancia muchísimo más larga para aterrizar. Al mismo tiempo, el margen de error era mínimo. ¿Alguien tiene alguna idea sobre cómo bajar el tren de aterrizaje? Yo sí. Bajar el tren de aterrizaje ayudaría a ralentizar el avión. Sin sistemas hidráulicos, los pilotos tenían que bajar el tren de aterrizaje manualmente y confiar en que la fuerza de la gravedad lo colocase en su sitio. Espero que sirva. Si el tren de aterrizaje no se colocaba bien, el vuelo acabaría mal. Vía libre. El tren de aterrizaje generó suficiente arrastre para reducir ligeramente la velocidad del aire, pero el avión seguía moviéndose 70 nudos más rápido de lo debido. Vale, vamos a empezar a bajar ya. Los pasajeros intentaron prepararse para lo que podrían ser sus momentos finales.
Lo último que le dije a mi mujer, las últimas dos palabras fueron, te quiero. Pensaba que se daba todo lo necesario para no sobrevivir al accidente. Pero en los últimos minutos empecé a pensar que, por si acaso me equivocaba, más me valía pensar en un plan B. Así que en los últimos momentos me dije, muy bien, vas a chocar contra el suelo y estarás herido de gravedad o muerto. Pero si no es así, no huyas del avión, no te asustes, quédate, conserva la calma e intenta ayudar a los demás lo mejor que puedas. El avión solo estaba a 27 kilómetros del aeropuerto. ¿Quiere sentarse? Sí, ¿le importa? Vale. Todos los pilotos tenían que abrocharse los cinturones para el aterrizaje de emergencia. A pocos kilómetros del aeropuerto, el avión tuvo que girar de nuevo a la derecha para ajustar su trayectoria. El aeropuerto está allí. Ya lo veo. Yo todavía no. En cuanto empiece a bajar, volvemos. La preocupación era a qué velocidad íbamos a tocar tierra y qué iba a pasar cuando tocásemos tierra. Si chocábamos con fuerza con el suelo, esperaba que al menos el avión no se desplomara. Adelante, adelante, adelante. Sin flaps, la velocidad del aire era lo único que mantenía volando al avión. Los pilotos no tenían otra elección que mantener los motores casi a plena potencia. Va a ser un aterrizaje divertido. Sujétala bien. Así está bien. Desde una altitud de más de 11.000 metros, los pilotos se habían abierto paso hasta llegar a ver la pista. Ahora tenían que aterrizar el avión. El avión descendía hacia la pista a 478 metros por segundo, más rápido de lo que aterriza un transbordador espacial. Así está bien. Ya tengo la pista, está a la derecha, por allí. Por allí. Pero los pilotos no podían ralentizar el avión. De hecho, Fitch tuvo que aumentar la velocidad del motor para mantener el morro elevado. Vaya, bájalo un poco. Diles que estamos a 2 minutos de aterrizar. 2 minutos para aterrizar. 2 minutos para aterrizar. Mi actitud era que conseguiría hacerlo. Lo conseguiré. Lo lograré. No aceptaré el fracaso. No aceptaré nada por debajo de lo mejor. Y si muero haciéndolo, así moriré. Será la forma en la que muera. ...232, permiso para aterrizar en cualquier pista. ¿Quieren que aterricemos en alguna pista en concreto? Ya sabía que estábamos cerca, sabía que a esa velocidad al menos llegaríamos al aeropuerto. Eso era primero, aunque no llegásemos a la pista. No sé. El avión seguía volando mucho más rápido de lo normal. Pero la tripulación no podía esperar más. Era la única oportunidad de aterrizar. ¿Frena conmigo? Sí. Tenían una potencia mínima para frenar y dar marcha atrás y poder detener el avión en el suelo. Y no podrían maniobrar. Ningún piloto al mando de un avión comercial había logrado aterrizar un DC-10 a salvo a esa velocidad, con o sin mandos de vuelo. Reduce la potencia. Eso es, tira de la izquierda hacia atrás. Se oía llorar a la gente. De vez en cuando había alguien que gritaba un poco. Recuerdo que al final pensé que no podía hacer nada para prepararme. Tenía que ver lo que pasaba, lo que nos aguardaba. El avión estaba a 30 segundos de aterrizar. Agarraos, agarraos. No tenía ni idea de lo que iba a pasar cuando tocásemos tierra. Íbamos demasiado rápido, no teníamos flaps, no teníamos frenos y no teníamos forma de maniobrar el avión una vez que llegásemos a la pista. En el fondo esperaba levantar el morro aumentando la potencia, porque si levantaba el morro, la panza cortaría el viento e iríamos más despacio. Así podríamos tocar tierra con el tren de aterrizaje y luego rodar por la pista. Los controladores no pudieron soportar ver lo que estaba a punto de suceder. A 30 metros del suelo, el morro se volvió a hundir y la velocidad se incrementó de nuevo peligrosamente.
El morro se bajó y comenzó a aumentar otra vez la velocidad del aire, y el ala derecha comenzó a hundirse de nuevo. No podíamos permitirlo, teníamos que intentar nivelarla. ¡Deje de acelerar! ¡Desacelere, desacelere! No puedo quitarlas o nos estrellaremos, es lo único que nos permite girar. Y ambos dijimos, de acuerdo, el que está a cargo del acelerador es él, así que haga lo que tenga que hacer. Tenía que existir una confianza completa. De acuerdo. Izquierda, izquierda, izquierda. Estamos girando, estamos girando, estamos girando. No lo hicimos bien del todo y chocamos con fuerza. Me di con la cabeza contra la radio de delante. Fue como si una mano gigante me empujase por detrás y me empotrase contra la radio. Chocamos con muchísima fuerza. A pesar de todo lo que había reflexionado sobre ese momento, no estaba listo para el impacto. Noté que el avión se volcaba y que patinábamos boca abajo, hacia atrás, durante un rato que me pareció interminable. Recuerdo que miré por la ventana y durante un segundo vi algo azul, luego se oscureció y se volvió marrón y verde. El golpe fue más violento de lo que se puede explicar con palabras. Tardé un par de segundos en darme cuenta de si estaba vivo o no. Como sentía dolor, me imaginé que estaba vivo. Entonces me di cuenta de lo que había pasado. Habíamos volcado. Estaba colgado boca abajo de mi asiento. No tuve otra elección que ir hacia atrás porque el humo nos estaba echando a todos a la parte trasera del avión. Finalmente encontré una abertura por donde se había roto la sección de cola. Y pude salir por allí. Cuando bajé del avión me di cuenta de que estaba en un campo de maíz. Había estado en muchos de ellos y eso me reconfortó. En ese momento me di cuenta de que me encontraba bien y de que no iba a morir en ese accidente. Me alejé un par de pasos del avión, pero entonces oí a un bebé llorando dentro de los restos. No me quedé parado evaluando el riesgo, no me lo pensé. Reaccioné al sonido y sin darme cuenta estaba otra vez dentro del avión. No pasa nada. No pasa nada. Jerry Schmell logró encontrar al niño y ayudó a encontrar a sus padres. No pasa nada. Pero otros no tuvieron tanta suerte. El avión se destrozó en pedazos entre la pista y el campo de maíz. No había rastro de la cabina ni de los pilotos. Cuando vi el avión chocar contra el suelo y revolcarse por la pista formando una gran bola de fuego, no esperamos encontrar supervivientes. 45 minutos después del accidente, se descubrió la cabina a 180 metros del resto del avión. Los cuatro pilotos habían sobrevivido. Estaba inconsciente, por suerte. Perdí la conciencia al chocar. Y no recuerdo nada. No recuerdo nada en absoluto del accidente. Solo sé que de repente alguien preguntó: ¿estáis allí los cuatro? Y más de una voz respondió que sí. Cuando vi un bombero acercándose por el campo de maíz, supe que había habido un accidente y que estaba vivo. No tenía ni idea de en qué estado estaba y de si conservaba las piernas. No podía mover los dedos. Estaba clavado al suelo literalmente. Me quedé comprimido entre los restos con un dolor horrible en la espalda y en un costado. Las costillas rotas me habían perforado un pulmón, pero no perdí la conciencia, lo recuerdo todo perfectamente. El tiempo que estuve en el hospital, la primera noche casi me muero. Luego me operaron 9 veces y tardé 18 meses en recuperarme. Murieron 111 pasajeros y tripulantes, incluidos 11 niños. Pero 185 personas sobrevivieron al violento aterrizaje forzoso. La primera sensación fue que no iba a haber supervivientes. Y sin embargo, los hubo. Hubo una gran cantidad de supervivientes. Los daños en la sección de cola confirmaron lo que habían declarado los pilotos. El motor número 2 había explotado en pleno vuelo.
los investigadores tenían que averiguar por qué y por qué condujo a la catastrófica pérdida de los sistemas hidráulicos. Sabíamos lo que estábamos buscando. Sabíamos que había habido un fallo del motor de proporciones espantosas. Y sabíamos que había habido un fallo hidráulico que había inutilizado los tres sistemas hidráulicos. Bob McIntosh, del NTSB, estuvo a cargo del equipo enviado a Sioux City. La investigación se centró enseguida en la metralla, en las trayectorias de las distintas piezas y en cómo pudieron incapacitar al avión como lo hicieron. Los investigadores no tardaron en descubrir que faltaba una pieza vital del motor. El disco del ventilador es una pieza tan importante de la parte delantera del motor que cuando falta, enseguida te das cuenta. El disco del ventilador es una de las mayores piezas del motor. Es el responsable de introducir aire en el interior. Pesa casi 200 kilos y tiene un diámetro de 80 centímetros. Y faltaba. Sabíamos que nuestro trabajo consistía en encontrarlo porque era lo que había desatado la fuerza destructiva que había derribado el avión. Como el accidente se debió al fallo de esa pieza clave, la NTSB recurrió a expertos en metales para encontrar la causa. Las piezas que rotan de los motores de propulsión tienen que resistir una gran presión. Y se intenta usar un material que optimice la resistencia a la vez que minimice el peso. Y para el disco del ventilador del motor se usan aleaciones de titanio. Los motores de propulsión son extremadamente fiables. Es casi inaudito que se haya roto un disco de ventilador. El fallo de una unidad rotadora de cualquier tipo, ya sea en la parte delantera o en cualquier parte del motor, es una noticia inusitada. Pero para comprender ese fallo tan raro, los investigadores primero tenían que encontrar las aspas del ventilador que faltan. La pista para resolver el misterio seguramente se encontraba en un campo de un granjero de alguna parte de Iowa. Se inició una gran operación de búsqueda. Fue muy frustrante porque no teníamos esa pieza y sabíamos que nos iba a costar mucho encontrarla. Estábamos muy motivados para encontrarla, pero sabíamos que sería difícil. Al, no puedo controlar el avión. Mientras tanto, los investigadores centraron la atención en el sistema hidráulico del avión y se preguntaron cómo podía haber fallado un sistema que existía por triplicado. En teoría, si se pierde un motor, se pierde uno de los sistemas. Nuestro reto, sabiendo que el origen del problema estaba en el motor número 2, era saber por qué habían fallado los tres sistemas hidráulicos. Cada uno de los tres sistemas hidráulicos funciona gracias a uno de los tres motores. Como solo falló un motor, los otros dos sistemas hidráulicos deberían haber seguido funcionando. Los investigadores examinaron los restos que rodeaban el motor número 2 y comenzaron a ver lo que podía haber pasado. Había un lugar donde los tres sistemas hidráulicos se juntaban. Era el estabilizador horizontal que hace funcionar los timones de profundidad para poder subir y bajar. Los tres sistemas hidráulicos del avión convergían en la parte trasera, cerca del motor trasero. El sistema número 2 se destruyó cuando reventó el disco del ventilador. La metralla de la explosión dañó los dos sistemas restantes. Todos los cables hidráulicos quedaron perforados o cortados. El avión se desangró hasta morir. Así comprendimos cómo el fallo del motor número 2 inutilizó los sistemas hidráulicos número 1 y número 3. Izquierda, 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 izquierda. Los investigadores ya sabían cuántos daños había causado la rotura del disco del ventilador, pero tenían que averiguar urgentemente por qué se había roto. Tenían que encontrar la pieza rota y ofrecieron una recompensa de $50,000 a quien la encontrase. 3 meses después del aterrizaje forzoso del vuelo 232 de United en Sioux City, en Iowa, una granjera encontró la pieza crucial que faltaba tirada en su campo, a unos 100 kilómetros del aeropuerto. Este es el agujero. Pasé con la cosechadora y la cosechadora encontró resistencia. Di marcha atrás y me dije, Dios mío, aquí está. La señora que encontró el disco fue una heroína para nosotros. Era una prueba extremadamente importante. El enorme disco estaba roto en 2 pedazos. ¿Cómo pudo romperse así? Era algo rarísimo, así que teníamos que intentar averiguar por qué había reventado, por así decirlo.
La aleación de titanio empleada para fabricar la pieza era extremadamente resistente. No debería haberse partido en dos. Fíjate en esto. Cuando vimos el disco roto, nos pareció inimaginable que algo tan grande pudiera haberse partido en dos. No pasó de la noche a la mañana. Un examen a fondo de la pieza rota reveló una prueba asombrosa que explicaba por qué se había fracturado. Es fatiga del metal. Se podía apreciar fácilmente, a simple vista, una grieta causada por fatiga del metal. La investigación continuó para ver dónde se había originado la grieta de fatiga. ¿Puedes cortarme una sección pequeña desde aquí? Los investigadores necesitaban saber qué había debilitado la potente aleación. Rastrearon la fractura hasta su inicio y retiraron esa sección para examinarla. Bien, bien. Encontraron elementos que no deberían estar en el metal. Nitrógeno y oxígeno mezclados con el titanio. El nitrógeno y otros elementos como el oxígeno, si están presentes en el titanio, pueden volverlo quebradizo. Y cuando se presiona esa zona, se puede agrietar con mucha facilidad. ¿Titanio en mal estado? Yo diría que sí. Los investigadores concluyeron que una imperfección microscópica del titanio había causado una grieta en las aspas del ventilador que se había desarrollado lentamente a lo largo de 17 años. Se hizo progresivamente más grande cada vez que el motor arrancaba y paraba. Solo era cuestión de tiempo que el disco se rompiese. Lo tengo. ¿Qué ha sido eso? Y se produjo el desastre. Era una parte que se tenía que inspeccionar con regularidad, y lo hacían. Pero la grieta estaba situada en un lugar muy difícil de detectar. El NTSB recomendó de inmediato que se realizasen inspecciones más exhaustivas de todos los discos de los ventiladores de los motores. Ahora el titanio se mezcla tres veces al vacío para eliminar impurezas. Cualquier nitrógeno u oxígeno que pueda contener el material se expulsa al vacío y se elimina. El sistema hidráulico del DC-10 también se mejoró. Los diseñadores añadieron una serie de válvulas para sellar los cables en caso de rotura. Cada accidente es una experiencia de aprendizaje. Y el del Sioux City, aunque fue hace varias décadas, sigue siendo una experiencia de aprendizaje. A pesar de las víctimas mortales, la actuación de los pilotos durante el desastre se consideró una hazaña de la aviación. Creo que algunos supervivientes se sorprendieron de haber salido vivos. Es un testimonio de la habilidad de la tripulación y de la resistencia del avión. No queda fluido hidráulico, todos los marcadores están a cero. Es imposible. Una vez que perdieron el tercer sistema hidráulico, se vieron en terreno desconocido, sin instrucciones a seguir, y tuvieron que improvisar. Vamos a usar los motores. Los pilotos lograron que la catástrofe saliera razonablemente bien. Dígame lo que quiere hacer y le ayudaré. Ocúpese de los aceleradores. La decisión del capitán Haynes de aceptar la oferta de ayuda en un momento de crisis fue lo que muchos creen que salvó la vida de 185 personas. Vale. Al Haynes entregó a un completo extraño lo único que controlaba su avión, porque a esas alturas se dio cuenta de que no se podía hacer otra cosa. Fue una gran hazaña, y le felicito por ello. Los cuatro pilotos recibieron el premio Polaris. Es la condecoración más alta de la aviación civil concedida por actos heroicos y excepcionales vuelos. Conseguimos aterrizar el avión sobre la pista. Eso era lo máximo que aspirábamos y más de lo que la mayoría de la gente se podía esperar, pero no fuimos héroes por lograrlo, solo tuvimos suerte de que las cosas que probamos funcionasen. Estaba dispuesto a dar la vida, pero eso no es heroico. Estaba dispuesto a dar la vida porque es mi responsabilidad como capitán del avión. Confían en mí y no puedo defraudar esa confianza. Al Haynes y Bill Records volvieron al trabajo un año después del accidente. Para Danny Fitch tardó un poco más. Los médicos, que Dios les bendiga, me curaron. Pero pensaron que nunca más podría volver a sentarme en el asiento del capitán. Creyeron que no podría volver a volar. Pero 16, 18 meses después, en el vuelo 187 a Honolulu, si hubieran estado en el avión, habrían oído este mensaje. Hoy al mando de su avión está el capitán Danny Fitch. Nunca hay que rendirse.